Y muchas gracias a Mauro Ríos por recordarme que teníamos esas armas. Se me pasaron completamente porque básicamente salté directo hacia acá. Pero bueno, muchísimas gracias a Mauro Ríos que me recordó, ¿verdad?, que estaban estas armas aquí. Básicamente son armas muy interesantes porque son armas de caballeros negro, que ya para quien sea fan, pues adelante, ¿no? Yo por lo general normalmente no me gustan, pero pueden estar bien. Mira, el espadón, por ejemplo. Y el escudo, este escudo es quizás un poquito más interesante, ¿verdad? Escudo de árbol espiritual. Este escudo, si ustedes recuerdan, lo lleva puesto el personaje que nos dio el pacto a los sentinelas azules. Así que es interesante, ¿verdad? Es interesante. Pero bueno, esas son tres cositas que se nos quedaron. El otro era una campana. Por aquí debe estar. Es esta, me parece. Sí, creo que es esa campana del sacerdote. No, no, no. Esta campana sagrada del crédito. Bueno, no, era esta campana protectora. Y bueno, sean todos bienvenidos al siguiente capítulo de Dark Souls 3. Capítulo 14, porque ya me acuerdo de los números, ahora sí me lo recuerdo. Y estamos justamente donde lo habíamos dejado. Esta vez sí estamos en Mayula y obviamente sí es donde lo habíamos dejado. Hay varias cosillas interesantes que hay que hablar. Una de ellas es que básicamente, bueno, terminamos con el segundo jefe, digamos, importante del juego. Ya saben que en todos los Dark Souls siempre hay una tanda de jefes importantes, son cuatro normalmente. Entonces, acabamos con el segundo, que es un antes y un después, por así decir. Entonces, ¿cómo sabemos que es un antes y un después? Bueno, básicamente esta tipa, después de derrotar al viejo rey de hierro, básicamente nos dice que ha pasado un tiempo y ahora tiene más mercancía, 10 fragmentos grandes de titanita. Así que para quien esté buscando fragmentos grandes, esta tipa vende hasta 10, pero ojo, son limitados. Me parece que hasta que pase otro evento como el que hicimos, vuelve a rellenarlos, me parece. No lo sé porque casi nunca le compro fragmentos, de vez en cuando uno que otro, pero normalmente nunca me los acabo porque los fragmentos normalmente estoy encontrándolos a lo largo de todo el juego, ¿no?, con los enemigos. Otra cosa que me dijo Mauro básicamente es que si le damos una cierta cantidad a Melentia y hablamos con ella, nos da un anillo. Y sí, efectivamente, ya lo tuvimos. De hecho, creo que fue desde el capítulo número 1 o 2, no recuerdo. Es el de anillo de serpiente plateada codiciosa más 1. Entonces, ese ya lo tenemos, por si quedaba la duda, ¿no? Pero bueno, vamos a gastarnos obviamente nuestras almas buenas y ricas en cosas interesantes. Aquí ya nos dice que... Nos cambia un poco el diálogo la muchacha, esta Shanalot. Así que hay que tener siempre en cuenta eso. Cada vez que pasa algo nos va a cambiar el diálogo por cuestiones obviamente importantes dentro del juego, ¿no? Bien, vamos a subir de nivel. Voy a subir un poquito lo que es mi estamina, porque me interesa tener bastante estamina, la verdad. Y voy a seguir subiendo fuerza. Aunque sí, la fuerza. Voy a subir dos puntitos. Y el último punto en adaptabilidad. Yo ahí lo voy a ir dejando, ¿sí? Puede que más adelante suba un poquito más, no lo sé, pero adaptabilidad ya les digo que casi ya no voy a subir. 22 y 22, ¿sí? De vitalidad y de energía. O de resistencia, o de estamina, como quieren decirle, coño. Pero bueno, ya vamos un poquito más rotillos. De hecho, ya vamos con un nivel muy, muy elevado. Si están siguiendo esta guía, básicamente ya estarían en nivel 101. O sea, se dan cuenta, ¿no? Nivel 101. Y obviamente hemos hecho todo y ahí todavía ni siquiera estamos a mitad del juego. 101. Fíjense nada más. Nivel 101. Estamos rotísimos, la verdad, ¿eh? Y todavía vamos a mejorar. Bueno, si podemos, ¿verdad? Si podemos mejorar. Que todavía no, ¿por cuántos me faltan? Ah, me faltan dos trozos de titanita. Bien, perfecto, no hay problema, no tenemos mucha prisa. Y bueno, ¿a dónde vamos a ir el día de hoy? Primero, antes que nada, vamos a regresar a la zona del inicio, donde pues obviamente estaba el tutorial, porque tenemos muchos objetos petrificados y la verdad me los quiero gastar para ver qué nos toca, ¿no? Entonces vamos a echar suerte y ahorita continuamos. Bien, estamos en el altar encantado. Vamos a ir rápidamente hacia esta zona. Ya saben que, bueno, es la zona de los cuervos. Yo normalmente hago esto de vez en cuando, simplemente porque, pues, podemos, ¿no? O sea, también ya les digo que este capítulo probablemente no tenga un jefe o algo así, pero puede ser interesante, ¿no? Primero hay que intentar avanzar en algunos aspectos. Coño, no, aquí no. Bien, ya nos están pidiendo mierdas.
Vamos a ir. Vamos con lo pequeño, ¿no? Principalmente. Ya saben que ahora hay que soltar de uno por uno. Sí, soltar. Soltamos esto también de una vez, pues que tiene, ¿no? Soltamos. Y los objetos petrificados. Los grandes, ¿eh? Recuerden, tengan cuidado de no usarlos porque luego les pasa como a mí, ¿no? A ver si la atinamos, no vaya siendo que. Ah, mira, trozo de titanita. Sí, la atinamos. No vaya siendo que les haya puesto en otro lado. Piedra de sangre, muy bien. Bendición divina, esos son de los chiquitos, yo creo. Agua carmesí. Losa de titanita. Anillo blanco, uff, nos lo dropearon. Titanita centellante. Uff, el anillo blanco es un anillo que les había comentado hace mucho tiempo. Este anillo lo que hace. ¿Dónde está? Es un poco raro. Es un poco extraño este anillo, es este. Lo que hace es. ¡Pum! Transformarnos en un espectro blanco. En realidad, así como esos fantasmas que están volando. Bueno, volando, ¿eh? Como quien dice. Que están ahí rondando, digamos, cuando estamos en cualquier lugar, ¿no? Conectados en online. Básicamente son esos espectros. ¿Y por qué existe este anillo? Ustedes se preguntarán. Bueno, es un anillo un poco para multijugador, si lo quieren ver así. Ya que lo que hace este anillo es, obviamente, quitarnos esa estela roja cuando estamos invadiendo, por ejemplo. Y eso nos puede ayudar a, pues, a trolear un poco, ¿no? Es algo interesante. Uf, me quedo ciego. Es algo interesante por la cuestión de que cambia así completamente. Hay otro anillo también. Que es también muy, muy, muy viable. Y eso es, bueno, por cuestiones, ¿no? De dropeo. En esta ocasión nos ha dropeado ese, que está muy bien, la verdad. Yo llevo el de Filos más uno. Pero bueno, ese ha sido el anillazo, ¿no? Que nos han dropeado. Y me vine directamente hacia acá, porque el camino. Bueno, nos quedan dos caminos para que ustedes lo entiendan. El camino que nos queda es este, que es bajar hacia, pues digamos, a las profundidades, si lo queremos ver así. Ya les digo que yo todavía no voy a bajar por aquí. ¿Por qué? Porque siento que esta zona es un poquito más corta a comparación con la que tenemos por acá. Y en esta hay muchas quests, la verdad, que hay que hacer y realizar y continuar y mucha cosa. Entonces, quiero avanzar por este lado. Si ustedes recuerdan, en algún momento vinimos por aquí y les dije. Este camino es básicamente un lugar en donde en algún momento vamos a continuar, pero hoy todavía no. Pero hoy, ¿verdad? Hoy, ahora sí es momento de continuar por aquí. De hecho, por aquí estaba un tipo con la espada de luz de luna, ¿verdad? Que tiene una quest interesante. Se llama Benhard, este señor. Lo pueden matar y obtener su espada, pero ya les recomiendo que no lo hagan. Ya hablamos con él, así que no hay necesidad de hablar, volver a hablar con él. Venimos hacia esta parte. Y tenemos varias puertas, ¿no? Varias puertas por aquí. Vamos a despetrificar a esta señorita que está aquí. Por eso es importante usar una rama de antaño fragante. Hay varios, ¿eh? De hecho, en esta zona van a haber varios de estos tipos que van a necesitar ramas de antaño fragante. Así que hay que intentar ahorrar bastantes, ¿eh? Bueno. Pues esta tipa no nos dejaba pasar porque estaba obviamente deteniendo esa cosa y estaba petrificada. No nos dejaba abrir esa puerta. Y esta muchacha, ahora sí, ¿verdad? Esta muchacha es básicamente la última maestra que vamos a tener en este juego, ¿sí? Ya que ella nos va a enseñar piromancias de cierta forma. Obviamente. Tenemos ya varios, hay algunos que venden piromancias y cosas así al mismo tiempo. Se llama Rosabeth. Pero bueno. El punto es que hay que hablar con ella. Tiene un punto interesante. Podría ser mi forma de darme las gracias. Nos va a dar una piedra prisma. Gracias. Me comentaron. Y nos va a pedir que le demos ropa, ¿no? Básicamente. Entonces, hay que darle ropa. Entonces, podemos comprarle cosas, darle equipo. Si no le damos equipo, su quest no continúa. Así que hay que darle algo, por lo menos. No lo sé, la verdad. O sea, tenemos varias cosas, eso sí, porque nos han estado dropeando muchas. No lo sé, puede ser una armadura varega, que tengo como 20. Armadura de pícaro. Bueno, se me hace interesante la de pícaro. Pero esa no tengo varias. Bueno, vamos a darle la varega. ¿Qué tiene? Y de acá, no sé, le voy a dar unas que tenga repetidas también. Bueno, estas que me valen. Y de aquí le doy unas.
No sé, botas de infantería. Varegas. Ok, con eso está bien. Sí, que ya no se va a poder recuperar, así que por eso les digo, no le den mucha cosa. Y ya está. Tengo mi propio maestro, se llama Carillion, de Redil. De hecho, Carillion ya lo tenemos. Se fue el tipo que nos decía que estamos tontos, que necesitamos más puntos de inteligencia. Así que ya está. Soy un poco hábil, así que esa la sí, que Carillion la dejó y que le chingada. Ok, ya está. Y ya, podemos comprar cosas como anillos elementales y también resistencias y lo más importante, semillas de fuego. Piromancias, que como les digo, esta va a ser nuestra maestra de piromancias. Así que ya está. Cuando me ponga esto, iniciaría el viaje a Mayula. No sé dónde podría estar. Tamilor, creo que Mayula es la mejor opción. Sí, ya está en Mayula, no te preocupes, niña. Ok. Bueno, el punto es que esta tipa se va a ir a Mayula y listo. Vamos a tener a todos nuestros maestros, todos los NPCs en teoría que pueden llegar a Mayula. Así que ya está, ya estaría. Tenemos estos nuevos enemigos, son unos apestosines, la verdad, mira el tamaño de esos huevos. Pero no son tan difíciles y ya, bueno, llegando ya también a este nivel, ¿no? O sea, nivel 101, yo creo que el enemigo que se nos complique es porque estamos tontos, yo creo, ¿no? Vamos a tener cuidado porque meten bastante, o sea, bastante, y luego todavía traen una mierda ahí que nos puede ocasionar veneno y créanme que no se lo recomiendo totalmente. Bien. Joder, sabía. Lo sabía, ¿eh? Pero ¿en dónde carajos el rodar activa un maldito... un maldito... barril? Bueno, si abrimos esto, estos seres se deciden bajar. Porque obviamente no solamente abre la puerta de ahí, sino que cierra todos los accesos. Y abre las puertas de todos los demás. Para luego abrirse. Y mira, todavía un maldito basilisco de mierda. Pero bueno, les digo, si activamos esto, se cierra eso. Si lo volvemos a activar, se cierra este y se abre ese otro. Entonces es un poco rebrujado, ¿sí? Mira, aquí se está abriendo esto. Tenemos bastantes cosas, ¿eh? Bastantes cosas de qué hablar sobre esta zona. Como por ejemplo el hecho de que aquí tenemos nuestra hoguera rica. Y de hecho les recomiendo darse una vuelta a Mayula, ¿verdad? Porque recuerden que hemos cerrado este acceso. Dense una vuelta a Mayula, porque así pueden ustedes pues ya tener a ese NPC listo allá y pues pueden ustedes ya dirigirse de una mejor manera, ¿no? Fragmento de frasco de estos que ya nos hacía falta, la verdad. Nos hacía. Ok, es muy importante que volvamos a hablar con Bernhard porque la verdad hemos desbloqueado el camino y él pues normalmente no pasa de aquí, o sea, si nosotros no hablamos con él, así que vamos a hablar con él antes de que otra cosa pase. El señor se sorprende un poco y a partir de aquí va a cooperar con nosotros, así que es muy importante por abrir el camino, básicamente nos ayuda porque está en deuda con nosotros. Aprender gesto, que también es muy importante. Y ya estaría. Muy bien. El señor Reinhardt tiene una quest muy interesante, como se los comento. Hay que derrotar por lo menos, me parece, tres bosses con él para poder, bueno, continuar con su quest y hacer una cuestión muy interesante. Pero por el momento, digamos que hasta aquí quedaría su quest. Más adelante, mucho más adelante, nos lo toparemos después. Pero es importante que no lo olviden porque yo completamente avancé directo hacia frente, todo derecho, y me olvidé un poco de Benhard, ¿no? Incluso, de hecho, les recomiendo que antes de básicamente accionar la palanca, porque ya saben que se cierra esta puerta de acá, pues vengan a hablar con Benhard, ¿no? E incluso desde cuando quitan a la piromántica esta que está petrificada ahí, pueden venir a hablar con ella y ya está, ¿sí? Eso sería algo que obviamente no debemos de olvidar. Y antes de continuar, vamos a... No, tenemos que realizar un salto un poco extraño. Sí. Esto es lo que no me gusta de esta zona. Joder, si puedes. Ah, salto extraño. Muy bien. Tenemos más enemigos, ¿eh? No se preocupen por si tenían ganas de más. Tener cuidado, pueden estar en las esquinas de la habitación. A veces pensamos que solamente es uno. Pero pueden ser hasta cuatro, ¿eh? Piensen siempre sobre eso. Bueno, esto ya está.
Ahora vamos por el otro. Esto es un poco mierder, la verdad. Estos saltos de aquí son de lo peorcito. Ok, parece que no hay nadie aquí. Tampoco. ¿Me dejó algo? No, ¿verdad? Ok. Y. ¡Oh, joder! ¿Y este qué pedo es? Este ya es un enemigo diferente, ¿eh? Véanlo. Me rompió la puerta y todo. Este enemigo creo que lo vamos a ver más adelante. Tiene bastante vida, ¿eh? Tiene bastantita vida. Quizás por la armadura. Es un poco interesante verlo aquí. No recuerdo que estuviera aquí, la verdad. Un macabro orgulloso y efigie humana, que necesitamos bastante, si fijes. ¿Esto qué? ¿No es pared falsa? La pleto porque luego se me olvida y ahí está Mauro recordándome. Ok, esta tipa sigue aquí. Bien, vámonos pues. Vamos a ir a Mayula, vamos a gastarnos ese frasco y ya directamente comenzamos desde ahí. Bien, bueno, pues estamos en Mayula. Si se lo preguntan, esta tipa debería de estar parada aquí. ¿Dónde está? Si debe ver. Lo más probable es que. Lo más probable es que, como le cerré la puerta, no pueda venir. Bueno, es una mierda. Vamos a tener que hacerlo de nuevo. Pero bueno, vamos a gastarnos nuestro fragmento. Sí, es un fragmento muy rico. Mejoramos. Les digo, no hemos estado utilizando bastante el frasco, pero se requiere, ¿no? O sea, hay que mejorarlo y todo. ¿Sale? Listo. Perfecto. Entonces, bueno, pues yo creo que volvemos, ¿no? Vamos a viajar de nuevo a esa zona. Vamos ahí. ¡Ah! ¡Eh! La tipa ya estaba ahí, ¿eh? ¡Qué lodo! Bueno, la tipa estaba ahí. No sé, o sea, no sé si se bugueó un poco eso, pero que normalmente suele aparecer cuando vas a la hoguera, no después de que ya accediste a la hoguera. Es un poco extraño eso, ¿no? Pero bueno, si las puertas están cerradas como ahora, ¿verdad? Hay que activar esto. Y obviamente van a salir aquí la gente. Tengan cuidado. Sí. Mira, viene este mierder. Tener bastante respeto a este señor, ¿eh? Tiene esa arma extraña. No sé si me lo pueda dar. No, fragmento grande de titanita. Bueno, no hay problema. Esperemos a que se abra esto. Y continuamos desde aquí. Bien, zona nueva, gente. Estamos en una zona muy, muy interesante. Que la verdad está también llena de polémicas. O sea, casi todo, como todo Dark Souls, ¿no? Todas las zonas de Dark Souls son llenas de polémicas. Los bosques sombríos. Pero bueno. Vamos a intentar hacer esto lo más sencillo y rápido, sobre todo. Porque esa es la esencia de estas guías, hacer las cosas lo más rápido posible, o sea, obtener todo al 100%, pero rápido, ¿sí? Sin entretenernos con cuestiones de lore ni cosas así. Simplemente hacer lo que se tiene que hacer. ¿Vas a bajar? Muy bien. Vamos a intentar que este avance. Lo que el otro se queda con la animación de arrojar piedras. Mira esos huevos, ¿eh? Bueno, en realidad no son huevos, es como un vientre extraño, no sé. Vamos ahí, bien. Piedra de Sierra de Farros, muy bien, que necesitamos varias, la verdad. Esta zona es muy bonita, aunque muy corta, la verdad. Esta zona me hubiera gustado que, no sé, me hubiera gustado que la hubieran hecho un poco más grande, un poco más profunda, ¿no? Que tenga más profundidad en cuanto a la importancia de las zonas. Pero bueno, también es así, bonita, ¿no? Tiene su encanto de cierta forma. O sea, esa estatua ahí, no sabemos qué es eso. O sea, a veces las estatuas en Dark Souls 2 son puestas solamente de adorno, mientras que en otros Dark Souls o incluso en Bloodborne, pues tienen mucho que ver, ¿no? Ese es el dilema que yo le veo a este tipo de zonas. Pero bueno, aquí estamos en otra zona y como pueden ver, hay otra maldita hoguera. Así es. Esa es, como les digo, las discrepancias y polémicas que hay. O sea, no es como que hayamos atravesado 20 kilómetros de hoguera a hoguera, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Bien, tenemos tres caminos, sí. Camino este de aquí, izquierda, camino derecho y camino de la derecha. Bueno,
Déjenme decirle que los caminos de la izquierda y de la y de digamos del centro normalmente no podemos realizarlos, aún no, ¿sí? Aún no, pero sí vamos a realizarlos, obviamente, son importantes de realizarlos. Pero vamos a ir hacia el de la derecha. Simplemente que aquí creo que aparece un NPC. No sé si tengamos que ir a hablar a otro lugar, no sé. Bueno, el punto es que no está aquí, ¿verdad? De vez en cuando aparece aquí Carrillion sentado en esta parte. Les digo, no sé si hayan cambiado esa cuestión con Carrillion, porque Carrillion, con este, ¿cómo se llama? El enemigo de Pate, que no me acuerdo cómo se llama, ese señor. Pero bueno, vamos a ir por esta zona, que es la zona que yo creo que más ama toda la gente, ¿no? Bien, con el escudo levantado, hay que tener cuidado porque estos enemigos, sí, mira, aquí entrando un poquito más, es un poco más difícil de verlos. Ay, Forlón, hijo de tu perrísima madre, cómo te odio, cabrón. Pero bueno, lo bueno es que me invade antes de adentrarme más en la zona. Solamente espero que venga por mí. Pero están viendo que se mueven gente por ahí en medio de los árboles. Bueno, pues obviamente esos enemigos son invisibles. Pero Forlón viene aquí un poquito con ganas de morir, el hijo de perros. Pero bueno. Hace rato que ya no nos peleamos con Forlón, la verdad. Creo que la última vez fue en la arboleda del cazador. Creo, no lo recuerdo muy bien. Pero es necesario matar a Forlón, la verdad, el hijo de perra. Ya, hasta luego, Forlón. ¿Me vamos a dar algo? ¿Estúpido? No, no me va a dar nada. Como siempre. Bien. Efigie humana, bueno, muchas gracias. Vamos a continuar por aquí, como les digo. Yo normalmente la estrategia que tengo con este lugar es ir por la izquierda, pegando el culo a la pared, súper despacio. Súper despacio. Se alcanzan a ver, aunque parezca que no, pero sí se alcanzan a ver. Simplemente hay que poner un poco de atención. Miren, yo voy aquí, pegado. Joder. Ok. A ese sí no lo vi nada. A ese sí no lo vi nada. A ver, vamos a ver. Por eso están viendo aquí todas las malditas manchas, de sangre. Si escuchamos pasos, hay que detenernos. Escucho pasos, pero no sé dónde. Y es que encima también hay unos árboles que si les pegas, gritan los hijos de perro. O sea, como si no fuera más tétrico este puto lugar. Por aquí debería de venir ya, ¿no? El tipo que me mató ahorita, mira. Estás cabrón. Bueno, si no viene, yo avanzo. Les digo, voy pegado todo a la izquierda. O sea, no me fui por el centro ni nada. No, no, no. Voy todo pegado a la izquierda. Y si hacen lo mismo que yo, van a llegar a este lugar, ¿sí? Donde va a haber este cuerpo. Y también algo interesante, un NPC que a lo mejor mucha gente que juega Dark Souls o que jugó por primera vez Dark Souls lleva pues bueno, es la armadura que nos da este NPC, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. No, Belsa es otro. Vengarl se llama, Vengarl. Bueno, este señor Vengar tiene una de las mejores armaduras de Dark Souls 2, incluso antes de que se pusiera el parche de Scholar of the First Sin. Nos cuenta toda una historia, la verdad, este señor. Pero nos vende cosas como espadones, la Claymore directamente, flechas destructivas, resina, nos vende putas resinas de pino dorada, así que está muy bien. Y el milagro de barrera mágica. Puedes aprender el gesto de decapitación. Si hablamos con él, nos habla sobre un poco de que, pues de su historia y tal. Nació en Forosa, muy interesante Forosa. Y nos da su. Ok, creo que ya está. Nos da su yelmo. Que es un yelmo muy bonito, la verdad. A mí me gusta bastante. Es muy bueno, pero, o sea, llevarlo ahora, o sea, lo que representa Berengar, porque les digo, es una armadura muy buena. Mucha gente, al ver esta armadura, es como que, oh, es la armadura del deshonor, ¿no? ¿Sabes? Porque es como que, no sé,
O sea, es tan buena que es como jugar el juego en fácil, según eso. Pero bueno, si ustedes la quieren llevar, adelante. O sea, tienen todas las... O sea, nadie le está diciendo cómo jugar, ¿no? Nadie les está diciendo cómo jugar. Semilla de fuego, ¿eh? Aquí tiradita. Vamos a ver si no hay nada por acá. Parece que ya no hay nada. Bueno, muy bien. Bueno, pues este es Vengarn. Es un NPC muy interesante porque de hecho también podemos invocarlo en algunas peleas con algunos jefes. Así que hay que tenerlo muy pendiente al señor Vengarn. Bien, volvemos a la mierda, ¿no? Yo sigo caminando por la izquierda. A mí me vale 3 kilos de maciza. Vengo caminando por la izquierda. Me detengo aquí porque ya he avanzado suficiente. Muy bien, continuamos. Tengamos cuidado. Me detengo. Bien. Y esta zona por donde estoy caminando ahora es la zona por la que hay que ir, ¿eh? Aunque no lo crean, es por aquí. O sea, digamos que ya salimos de ese bosque. Seguimos hacia acá y esta es básicamente la nueva zona que vamos a adentrarnos. Pero obviamente nos estamos dejando un chorro de cosas, así que tenemos que volver. Miren, estos son los árboles que les digo. Qué puto miedo, ¿eh? Qué puto miedo. Pero bueno, les digo, esa es la zona. Si vienen pegados con el culo por la izquierda, van a lograrlo. Aquí hay que tener mucho cuidado ahora. Sí, porque si vamos un poquito igual, más por la izquierda, más y más y más, hay más enemigos. Sí, pero también hay precipicios. Mira, ahí estoy viendo a uno. Bueno, no, quizás ustedes no lo vean porque está muy brilloso este pedo. No puedo pasar, pero ahí viene el estúpido. Aquí los veo, aquí lo veo. Trae un... Aquí está, hijo de perra, hijo de perra, hijo de perra. Necesito estamina. Bien. Se trata de eso, ¿eh? De ir despacio, pero también hacer esto lo más eficientemente rápido. Tengamos cuidado aquí porque tengo la experiencia de que en algún momento subí por aquí y de repente ya me caía uno. De repente ya tenía 10 en mi culo. Bueno, cuidado, cuidado. Escuché unos pasos. Joder, míralo, míralo. Joder. Les digo, hay que tener mucho cuidado. Mucha calma, sobre todo. Este cofre, no sé si... Digo, si sea algo, porque hay muchas manchas aquí. Pero yo creo que se comieron la del pulpo con el señor que venía también este. Lo bueno es que nos esperamos nosotros. Recoger objeto, anillo de Cloranthi más uno. Así es, tenemos nuevo repuesto. Si se dan cuenta, estamos encontrando los más uno de todos los anillos. O sea, creo que nada más me faltaría el del soldado real, pero creo que ese no existe. Pero bueno, continuemos, ¿no? Ahora tenemos el de color clorante y se nos sube mucho más rápido la estamina. Es una zona muy importante esta, por si ustedes se lo preguntan. Sí, yo sigo por la izquierda, pero ahora miren, hay que tener cuidado porque está un acantilado aquí, ¿sí? Un precipicio. Sigo por la izquierda. Aquí estoy viendo a uno que está moviendo por ahí. Ustedes quizás no lo ven, pero ahí viene. Se me movió. Uno. Uy, no sé dónde se fue el hijo de perra. Pero ahí más allá abajo. Los estoy viendo. Me voy a mover a otro lado. Aquí, donde está el árbol. Aquí viene por acá. Hijo de perra, no ruedes. Que trae una puta daga, ¿eh? Es muy ágil este. Tengo miedo porque estoy viendo que se mueven por ahí, por atrás. Hijo de perra, ¿eres? ¿Tú qué eres? ¿Dónde viene? Por aquí. Oye, no le puedo dar. Ahí está. Mira, y encima es que, les digo, esos son jugadores, son espíritus de jugadores que obviamente también están pasando por esta zona. Por eso jugar esta zona en línea. Viene otro, viene otro. Es un poco mala idea, ¿eh? Hay que aprovechar que tiene la puta vida. Ahí. En su cabeza. Hijo de perra. Uy, le examina, le examina, le examina. Uy, carajo. Bueno. Poco a poco, ¿eh? Con paciencia. Con mucha paciencia. Y yo sigo por la izquierda, básicamente. ¿Sale? Bien. Cofrecito. Creo que aquí en esto no hay cofres trampa, creo.
Antiguo anillo del sol. Este es muy interesante, ese anillo. Vamos a verlo. Antiguo anillo del sol es este que está aquí. Explota al superar el límite de daño. Si nos dan una cierta cantidad de daños, ¡boom! Explota y básicamente es como una granada, ¿no? En el Call of Duty. Cuando te mataban, pues dejabas una granada en tu cuerpo y había la posibilidad de matar a los otros enemigos. Pues era casi igual. Sigo por la izquierda, no se preocupen, ya casi terminamos esta zona. Pero, uff, es una zona tediosa. ¿Viene alguien? Ajá. Bien, 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 bien. Está viendo que casi todos los enemigos son iguales, ¿eh? O sea, no es como que haya aquí un... Mira, 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 ahí hay otros. Lo vieron, ¿no? O sea, utilicé el árbol aquí como para... Como de visión de rayos X. Míralo, míralo, se mueve, se mueve. Se mueve, ¿eh? Con el árbol, ¿eh? Que vaya truquito con el árbol, ¿eh? Mira, podemos atravesar con la textura del árbol y veo mucho mejor cómo se ve y cómo se mueve. Aquí está el estúpido, ahí viene. Se va para allá, se viene para allá. Cómete este y muérete, por favor. Uf, no se pongan nunca, nunca así con la espalda hacia allá, ¿eh? Nunca, nunca. Manténganse en movimiento. Continuamos caminando por la izquierda. Cuidado aquí. Si se van a detener, escuchen primero el entorno. Talismán de Lloyd. Y seguimos, seguimos. Y listo. Ya estaríamos, ¿no? Esta parte es lo del inicio. Joder, se ve cada vez más mierda esto. Pero sí, efectivamente. Sí. Siguiendo por, obviamente, los laterales, ¿no? Ahora, pues obviamente es el centro, pero de aquí va a ser un poco más problemático, porque no sé cuántos queden. Eso sí, déjenme decirles que hemos acabado con la mayoría. No sé si son 10 o cuántos son, pero son la mayoría. Y cuando ya los matas a todos, esto es un paseo, la verdad. Ok, parece que ya está. Bueno, también déjenme decirle que lo más importante ya lo hemos tomado, ¿eh? Los anillos, los cofres. Ay, te vi. Puta, ¿dónde estás? Te veo, te veo, te veo. Hasta luego, tonto. Bueno. Me acabo de perder, ¿eh? Voy a tirar hacia... Ok, aquí está el cofre que abrimos. Entonces, si sigo hacia la izquierda, voy a llegar. Simplemente estoy pasando por en medio. Por si hay más enemigos, que ya les digo que creo que ya no hay, ¿eh? Me estoy arriesgando bastante el decirles esto. Joder, qué miedo, ¿eh? Qué puto miedo. Es una tinaja esta de la que mete maldición, así que hay que romperla. Pero escucharla ahí reírse da todo el puto miedo, ¿eh? Cuidado, cuidado, estoy viendo uno aquí. No vi ni qué era eso porque lo vi a este estúpido aquí. Joder, joder, joder. No te vas a ir atrás. Joder. No, no, estúpido, ¿qué estás haciendo? Rápido, cúrate, cúrate. Ahí está, le quedaba un golpe. Creo que ya está, ¿eh? Esto es el centro. Se puede considerar esto el centro, ¿eh? Porque está más plano aquí. Hay incluso como un tipo piso aquí extraño. ¡Oh! Viene otro. ¿Dónde está ese hijo de perro? No lo veo, no lo veo, no lo veo. Aquí estás, aquí estás. Si no ven al enemigo, intenten no quedarse quietos. Caminen hacia una zona en la cual se sientan seguros. Y luego deténganse para esperarlo. Pero intenten no detenerse. Bueno, parece que ya está, ¿eh? Sí, me arriesgo a decir que ya está. Donde está la vasija, está riéndose. Ese es el centro del lugar, ¿eh? Si ya está la vasija, podemos continuar. No sé si era por aquí, no recuerdo. Me perdí totalmente. No, este es el precipicio.
Esto, el precipicio está a mi derecha. Acá está el cofre en la parte de arriba. Por aquí arriba está el cofre donde está el anillo de Cloranti. Entonces, aquí a la derecha debe de estar el camino para la siguiente zona. Claro que sí. Uf, digo, es muy rebrujado. Y luego uno se queda súper parpadeante, ¿eh? Porque, wow, vean, se cambia completamente el filtro de la zona y no sé. O sea, a veces incomoda un poco eso. Pero bueno, lo hemos logrado, ¿eh? Lo hemos logrado, gente. Aquí no sé si hay paredes falsas, así que voy a aplicar la de toda la vida. Y ya está. Ah, quiero meterme por ahí, coño. Que no se nos olvide la hoguerita, gente. Que no se nos puto olvide la hoguerita. Una de las cosas que se me olvidaron en este lugar, porque les digo, saben bastantes, es un anillo que a lo mejor para mí no es tan importante. Y lo estoy haciendo a lo tonto. Aquí hay un cuerpo. Por aquí debería estar la urna. Y bueno, aquí está el cuerpo, el cofre que necesitamos. A lo mejor muero porque esta gente me está aquí cazangueando. Oh, rápido. Ok, el anillo ese, no lo vi. No vi ni qué era. Pero bueno, ya está. Ese anillo es el que nos quedaba pendiente. Está justo al lado de la urna esta de maldición. Me estoy yendo corriendo, no sé hacia dónde voy, ¿eh? Pero básicamente ese anillo, pues es otro anillo más uno. Así que es importante también no perderlo. Pues ya casi salimos de aquí para mostrárselos. Coño, 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 coño. Perfecto. No llegan hasta acá, me parece. No, no. Sí, sí llegan hasta acá. Joder. Trae una puta daga este, ¿eh? Qué daño que hacen estos. Joder. Pero bueno. El anillo es el siguiente. El anillo de piedra azul, claro que nos ayuda a reducir el tiempo con el cual lanzan un hechizo. Para mí no es nada importante, pero si ustedes quieren conseguir todo, pues obviamente eso también tiene que venir. Y es un anillo que les digo, se me olvidó completamente porque pasé por ahí, pero recordaba que estaba el cofre por ahí, pero no, no, como no lo vi en el centro donde yo esperaba verlo, pues directamente dije, ah, pues a lo mejor lo cambiaron, ¿no? Pero bueno. Ahí está, y es otro anillo que no debemos de olvidar.